Antes de que existiera el formato 1080 Full HD 4K Unlink Mega No Fake, hubo una historia detrás. Hoy en día muchísimas personas sabemos lo que el cine nos ofrece: alta calidad, cómodos asientos, formato básico, 3D, 4D, IMAX, etc. Pero muchísimo tiempo atrás, el cine era solo una idea que ni siquiera se contemplaba. Lo que ahora se considera una película, antes solo era una serie de imágenes en movimiento que, al pasarlas rápidamente una detrás de otra, se creaba la ilusión del movimiento. Y es gracias a eso que fue como inició la historia del cine. Esta historia es bastante antigua. De hecho, se dio inicio en el siglo XVII, en el año de 1654, cuando el sacerdote alemán Athanasio Kircher experimentaba con imágenes en movimiento gracias a su famosa linterna mágica. Poco más de un siglo después, en 1798, el gran francés Gaspard Robert presentaba un espectáculo muy llamativo basado en figuras pintadas sobre placas de cristal, mejor conocidas como Phantasmagories. En 1828, el físico belga Joseph-Antoine Plateau inventó un artilugio que mostraba imágenes en movimiento. Este físico se basó en el principio de la persistencia de las imágenes luminosas en la retina del ojo, y en el año de 1832 inventó el fenaquistoscopio, que permitió por primera vez contemplar una imagen en movimiento. Con el tiempo, más inventores crearon diversos artilugios que permitían ver imágenes en secuencia, dando la ilusión de movimiento. Pero no fue hasta 1895 que el cine empezó a existir como lo conocemos, y esto fue gracias a los hermanos Lumière. Oficialmente, el 28 de diciembre de 1895 fue la fecha de nacimiento de este gran arte, en el Salón Indien del Gran Café del Boulevard de los Capuchinos de París. Los hermanos Lumière exhibieron en público su invención con una breve proyección de un tren llegando a una estación. Aquella increíble noche nació el cine. Los Lumière registraron su invento bajo el nombre El Cinematógrafo, en honor al nombre de un tomavistas inventado en 1892 por el francés Bully. Hasta la llegada de los hermanos Louis y Augustin Lumière, el cine había sido simplemente una idea. Tanto el fenaquistoscopio de Plateau, como el sutropo de Horner, o el quiroscopio de Bale, y también el artilugio de Edison, eran pequeñeces en comparación de este gran invento. A partir de ahí, al cine le llovieron un sinfín de ideas geniales. Aparte de la gran revolución que provocó la invención del cine sonoro, otras innovaciones fueron trascendentales. La más importante fue la invención del cine a color. En un principio, esta no era de gran calidad, pero marcó un antes y un después en la historia, ya que nunca volvería a ser igual que antes. Lo mismo que sucedería con la fotografía, se comenzó coloreando las películas a mano, imagen por imagen. A partir de 1900, las casas francesas comenzaron a hacerlo por procedimientos mecánicos, pero aún tuvieron que pasar unos pocos años más para que se inventara la filmación a color. Una de las películas que tuvo gran impacto en esa época fue el fotodrama de la creación, ya que usó la técnica de la diapositiva en vidrio pintadas a mano por profesionales. Claro, la resolución en ese entonces no era como la de ahora, pero debido al acompañamiento de música y video a color fue lo que la hizo magnífica. Al ver todas las maravillas del cine, varias personas empezaron a invertir en él y crearon sus propias productoras, para así poder contar historias a través del cine, lo que hoy conocemos como películas. Con los años, varias cámaras se crearon, pero no fue hasta 1935 que se dio a conocer la primera película grabada totalmente a color, titulada La Feria de las Vanidades. Y bueno, en una ocasión alguien dijo: si ya creamos el sonido, video y color, ¿por qué no crear mejor calidad? Y así fue como se dio inicio a la calidad: 144, 240, 360, 480, 720 HD, 1080 HD, 4K, etc. El cine es una historia que comenzó hace muchos, pero muchos años, y hoy en día sigue sin concluirse, ya que cada año se saca alguna innovación para este gran arte.